Lobos en la Red es el nombre de la obra prima de la compañía teatral La Ballena, nacida y creada en Colina, y que es pionera en el país en tratar el tema del grooming o acoso informático a través de una adaptación libre del clásico La Caperucita Roja, que ha recorrido diversas regiones, entregando un aporte en la prevención de este delito. Colina Televisión Canal 6 conversó con los integrantes de la compañía sobre cómo el arte puede ser un vehículo para entregar contenidos educativos y orientadores, en particular en esta era tecnológica y de gran expansión de las redes sociales. Somos los primeros en hacer una obra teatral en torno al grooming. Hay otras personas y otros referentes, pero están en España. En Chile somos los primeros, de hecho en Latinoamérica somos los primeros. Eso también nos ayudó a poder, por ejemplo, estar en el EMTIG 2016, Encuentro Mundial Internacional de Teatro Infantil. Y bueno, sí, la reacción la verdad es que es súper buena de parte de los alumnos, tanto de alumnos como de profesores que han visto, padres, apoderados. Todo el mundo recibe muy bien la obra. Los niños sobre todo, porque es un lenguaje muy cercano, utilizamos muchos referentes que están conectados con ellos actualmente, entonces enganchan inmediatamente con la obra y terminan siempre muy arriba y lo más importante, muy concientizados del mensaje en torno a la peligrosidad del grooming y al confiar con sus papás, al hablar el tema, al tener una relación más abierta, y la verdad es que la reacción es súper positiva y también la reflexión que se genera posteriormente es muy buena también. Bueno, la compañía nace en el año 2013 con esta obra, nuestra ópera prima, Lobos en la Red. Ya llevamos, además de Lobos en la Red, dos montajes más, Absurda y La Santa Verdad. Pero tenemos un proyecto fuerte con esta ópera prima que se llama Brigada Teatral contra el Grooming. La idea es poder recorrer todo el país con esta obra, previniendo a los niños sobre los peligros de la Internet, generando conciencia tanto en niños, padres, apoderados y profesores, de que es un tema importante, un tema que hay que tratar, un tema que hay que hablar. Y la proyección 2017 es poder hacer una gira nacional con Lobos en la Red y la Brigada Teatral contra el Grooming. Yo creo que lo fundamental es que los papás traten de conectarse con los niños, que traten de conocerlos, que traten de no juzgarlos, de que generen confianza en ellos para que ellos tengan la posibilidad de contarles, de plantearles lo que les pasa. Oye, ¿sabéis qué? Me agregó un niño, me agregó una niña, no sé, me genera cierta desconfianza. Lo ideal, lo que trata de transmitir esta obra es principalmente tratar de afianzar ese vínculo de confianza que tiene que haber entre el niño y el papá, la mamá, para que este tipo de casos no sucedan. Además que actualmente este delito, el grooming, aún es impune en Chile. No hay una ley que lo persiga, que lo condene. Entonces es muy importante difundir este mensaje para que se tome en cuenta la real dimensión del problema. El 85% de los niños que son afectados por casos de grooming tienen entre 7 y 15 años, es decir, es una edad muy susceptible. Y nosotros queremos eso, queremos prevenir, queremos que esa población sepa de los peligros y sepa cómo reaccionar frente a un evento así. Bueno, la verdad es que actualmente ya en la sala de clase no van solo los niños con cuadernos, sino que cada uno tiene su teléfono, tiene su celular conectado a internet, están constantemente navegando por Facebook, por redes sociales, le están llegando solicitudes de gente que no conocen y la verdad es que aún no se le toma el peso a este problema, a esta problemática. Es por ello que creemos fundamental que tanto colegios como municipalidades tomen el verdadero peso que tiene este problema y bueno, que cuenten con nosotros porque a través de una obra educativa, lúdica, cercana, que deja a los chicos totalmente prendidos, se pueden aliviar y prevenir grandes dificultades, grandes problemas que pueden tener a futuro si es que no conocieran sobre la temática. La compañía teatral La Ballena ha desplegado su trabajo en centros culturales y establecimientos educacionales en varias regiones de Chile y espera mostrar la obra Lobos en la Red en el territorio local como un apoyo al trabajo preventivo en estas materias. Colina Televisión Canal 6 informa. Yeah. Así es. Somos La Ballena Teatro aquí nuevamente contra el grooming, el ciberacoso infantil. La brigada suena. Si por la internet es que tú quieres navegar y con gente extraña tú te pones a chatear, cuida bien tus pasos si no sabes dónde vas. Cuida bien tus pasos si no sabes dónde vas. No confíes en cualquiera si tú vas a navegar y no lo quieres lamentar.
Cuando abras la ventana, mira bien a dónde vas. Piensa bien con quién parlas, mira bien con quién charlas. Sé que tú lo harás. Tu inteligencia puede más. Sé que eres capaz. Y tu vida cuidarás. Si tú vas a navegar, mira bien con quién lo harás. No confíes en cualquiera y tus datos cuidarás. Y tus datos cuidarás. Y tus datos cuidarás. Y tus datos cuidarás. Cuida tu vida, cuida tu mente, cuida tu familia. Cuida tu vida, cuida tu cuerpo, cuida tu familia. Cuida tu vida, cuida tu mente, cuida tu familia. Cuida tu vida, cuida tu cuerpo, cuida tu familia. Ama tu familia. Ama tu familia. Ama tu familia. Ama tu familia. Amala, 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 ama tu familia. Ama tu familia. Porque somos La Ballena Teatro 2017. Yeah. Y esto fue Chiqui Popo, Lobos en la Red. Yeah.